Bueno, Zulma, ¿y esto ahora que es para ya queda para la, contanos, para la merienda, cómo van armando el tema de los horarios, las comidas? De las 9 hasta las 12, 12:30 la comida. Y de las 2 a las 17 es la merienda. Y ahí en las 17, o sea, está Roberto. Claro, y ahora esto que lo vienen a buscar, que con un tupper, ¿cómo Sí, es? o con bolsita que compramos con las chicas, y un tupper y una jarrita. O botella que compramos las chicas. ¿Y eso lo acompañan con qué? Con un. Con chocolatada, té, mate cocido, leche, lo que es. Lo que se pueda. Sí, con lo que se pueda. Bueno, y contanos, ¿quiénes te están acompañando acá? Bueno, él es Miguel, él es mi marido. Rodolfo, un vecino. Bueno, Abby, ella es mi encargada también. René, un vecino también. Celeste y Antonella. Somos todos Antonella. vecinos del barrio. Son todos de acá, de que Familia, viven acá. sí. ¿Ustedes tienen un registro de todos los vecinos y las vecinas o no? Sí, es un censo Un censo que tienen. nos pidió la municipalidad a nosotros. Ahí hicieron el censo y lo tenemos una copia nosotros. Pero cada delegado tiene su carpeta con copia de los vecinos que viven. Sí. ¿Cuántos son en total? 250 terrenos. 250. Y la población, en cuanto a nacionalidad, hay muchos vecinos y vecinas que son así migrantes. Sí, hay de todo. Hay chileno, colombiano, venezolano, paraguayo, boliviano, todo. Han venido por los laburos y se acortó y se han tenido que quedar. ¿Y ustedes vivían todos acá en esta zona o han venido de otra zona? Son todos de acá. Todos de acá. ¿En cuánto lo levantaron el merendero, Zulma? ¿Cuántos días más o menos? No, nos costó mucho. Nos costó ¿Sí? porque íbamos levantando nuestra ranchita y con lo que sobraba se venía acá el comunitario. Pero nos costó bastante. Todavía nos falta la mitad de la platea. Así Claro. que todavía nos falta un poco. ¿Y con la garrafa cuánto aguantan más o menos? ¿Cuántos días aguantar? Y 4 días nos dura, porque es para la comida y la merienda. La idea que tienen con el merendero o con el comedor, que es que se vaya expandiendo una vez que ya tienen la platea, meterle, hacer más cosas o que. No, la idea es que poder seguir trabajando, seguir avanzando, porque el lugar se nos va a hacer chico. Y bueno, y seguir avanzando y nada más, más que nada el piso es para un poco más de higiene. Claro. Con la tierra, el día de la lluvia, se nos olvida todo. Claro, el día de la lluvia, ¿cómo hicieron? Sí, se nos llovió la mitad del comunitario estaba todo inundado. Y nada, igual cocinábamos, poníamos pales en el piso y acomodábamos la garrafa, el mechero y seguíamos cocinando. Y así, porque no podíamos dejar a la gente sin Claro. comer, más en temporal. Y el día del viento y los días de viento también debe ser un quilombo. El día del viento igual, sí, un quilombo. Y La chico. gente, el agua sucia, porque cuando corre viento viene el agua sucia. Claro. Me decías que cada vez venía más chicos a buscar la merienda. Sí, cada vez se suben más nenes a buscar la merienda. Si lo del asistente social o eso no lo aceptan esto, bueno, el mismo barrio, la misma gente, pues aceptarlo como barrio y ya alumbrarlo porque es un peligro. Es un peligro más para la gente chica, ¿no? Para la juventud más chica, porque uno grande, borracho, drogado, cualquier cosa, pero para que ya se vea alumbrado. Pero por ahí la gente no entiende. Ya espera que le lleguen las cosas ahí, ya no se ponen. Decir esto es mío y esto es mío, ya. Venga o no el desalojo, esto ya es mío. Hay que pelear esto, porque si no lo peleamos entre toda la gente, es como que no. Dos o tres locos no pueden llevar un barrio adelante, No, sino que aparte, claro. tiene que estar el barrio completo, unido, porque acá se ve mucho desunión, ¿vio? Y si lo unimos entre todos los que estamos
distanciado, esto se va a llevar más lindo, es más. Claro. Va a ser más fácil como para nosotros y como para todos. Para todos. Y más, los nenes vienen con más porción, porque vienen con, son 5 y ahí queda más cantidad, porque no le podés dar una sola rosquita para un solo nene, o no sé, tratamos de darle bastante para que claro. puedan tener bastante la merienda, claro. igual que la comida. ¿Y qué? ¿Y se ha acercado alguien a ayudarlo? O sea, ¿hubo alguien que se acercó en algún momento fuera de los vecinos en sí? Digamos, ¿hubo alguien que, algún organismo que dijo que hace falta, que en qué podemos ayudar? Sí, a través de la página. A través de la página viene gente y se acerca a traernos su donación y nos y traen las cosas. Y bueno, y ahí nos preguntan ellos en qué más nos pueden ayudar a nosotros. Uh-huh. Con el comunitario, con cosas que haya que hacer o con cualquier cosa. Están ellos para ayudarnos. En el caso del Día del Niño, que hicimos una colecta de golosinas y todo para que nos ayudaran, y hubo bastante gente que nos ayudó. Pero después el resto, que es todo una judicialización ahí que hay respecto al terreno y eso. Claro, claro. ¿La municipalidad no ha aparecido? No, el día del temporal es... no, sí, ellos vinieron o quisieron, o sea, dieron una mano con algunas cosas, no para todos los vecinos, pero nos ayudaron, y el tema ahora tenemos ese conflicto. Claro. Así que no sé, no sabemos si pedir o no pedir. Ah, pero el tema es que tenés cada vez más familia, ¿no? Y eso sigue ahí. Bueno, y cuéntenme un poco lo del Día del Niño, porque se vieron algunas fotos que había un montón de movidas, pudieron organizar un montón de cosas. Sí, lo disfrazamos, salimos a sacarle una sonrisa a los chicos, llevarle un caramelo, llevarle una golosina, abrazarlo. Por ahí hay mucha gente de acá que pasa mucha necesidad. Hay chicos que, por ejemplo, para el Día del Niño, nosotros llegamos, se nos caían las lágrimas viendo a los chicos ver que te abrazan, que te digan gracias, ¿sabes qué? Y esto es todo sacrificio, toda la gente, todo sacrificio, todo, día a día esto es una lucha, un sacrificio. Es un sacrificio para llevar un plato de comida, es un sacrificio para todos. Y somos todos compañeros, lo bueno es que somos todos compañeros, todos unidos. ¿Se conocían de antes ya? No. ¿Se conocían acá? Sí, acá los conocimos todos. Y bueno, fue lindo, lo disfrazamos como pudimos, también lo disfrazamos, juntar peso por peso para tirar un disfraz, todo. Pero fue hermoso el Día del Niño, la verdad que quedamos muy fue una satisfacción muy linda, muy linda. Y cuesta expresarlo, ¿no? Sí, a veces no sabes que si expresarlo, no sabes cómo expresarlo, no hay palabras. ¿Qué piensan va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Cómo sigue más o menos? ¿Se han puesto a pensar? ¿No va a cambiar nada? ¿Piensan que algunas cosas se pueden empezar a hablar mejor? ¿Cómo lo ven? Porque de alguna manera pareciera que estamos llegando a alguna etapa, ¿no? Fuera de que los contagios siguen, y bueno, de hecho Cipolletti está re complicado, ¿no? No hay muchas perspectivas. Claro, esto es como te decíamos, el día a día. Seguir si después se puede, Dios quiera que se pueda, y seguir adelante. Seguir adelante y mientras podamos, y que haya gente solidaria que aporte su granito de arena, es todo para el barrio. Acá nadie se deja nada, acá es todo para el barrio. Lo que hay acá es todo, las puertas están abiertas para la gente del barrio. Claro. De hecho vienen a buscar de otros lados, ¿no? De otros lados, de otros barrios. ¿Tenés familia o estás solo? Yo, solo. ¿Estás solo? Solo, sí. Hay muchos chicos jóvenes, ¿no? Estábamos hablando ahí con... La mayoría son que un sub 30, ¿no? Más o menos. Sí. Hay mucha gente joven. Así como también hay gente mayor, que también hay que asistir, hemos tenido que asistir a gente mayor, a mamá sola. No, hay varias situaciones. Hay una familia que tiene, son 4, ¿no? 4 que tienen problemas de discapacidad y son mayores, tienen a su mamá, tiene problemas también, y tenemos una señora que tiene un hijo, su bebé con autismo, y hay varios casos, situaciones en distintas manzanas. ¿Ahí tampoco interviene el Estado o vino alguien a acercar? No sabría decirte.
sabría claro. decirte si, están ayudando. Bueno, nosotros le agradecemos mucho la que nos hayan mostrado. ¿Esto ahora cómo sigue, Zulma? ¿Ahora entregan la merienda y ya hasta mañana? Hasta mañana a las 9. ¿Mañana a las 9 y a las 9 que empiezan a preparar la comida? Sí, la polenta vamos a hacer. Una polenta con ¿Y, de, ¿y esto es de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Los sábados me ocupa para trabajar en el patio, el techo. Los chicos se ponen a trabajar. Genial. Bueno, le agradecemos un montón el tiempo y la paciencia y bueno, vamos a seguir difundiendo. Amigas y amigos de Cartago, nos vinimos hasta Cipolletti, al Barrio Nuevo, un asentamiento, una toma, un barrio popular que en el medio de la cuarentena, la pandemia, el abandono del Estado y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad, que lo único que aportan es represión, ningún tipo de solución a lo que puede ser esta emergencia habitacional para los sectores más humildes, que son los que siempre terminan pagando el pato de las crisis. En el medio de todo eso hay un barrio que sueña, que empuja, que se levanta y que va armando también su propia utopía de tener la casita propia en el medio de esta devastación que ha provocado el coronavirus, pero que también se puede llamar capitalismo. Desde Cipolletti, hoy hacemos la versión de Cartago acá en el Barrio Nuevo. No, o sea, entran si viene la policía, si no, no. Igual que los bomberos también. Entran si viene la policía. Ah, sí o sí la policía. Sí, tiene que venir la policía. Y con el tema de los partos, por ejemplo, si alguien se lastima mucho. La policía primero y después la ambulancia, o si no, directamente en taxi o los vecinos en auto y así. Pero no, muy pocas veces ha entrado la ambulancia. Hasta que con nosotros no quieren saber nada. Es más, mire, el otro día arreglaron la calle La Esperanza y nos dejaron todo lo que es la sobra para este lado, como que... Nos tiraron la vereda, sí. Ya la teníamos limpita y nos tiraron toda nos la... tiraron todo lo que era basura de vuelta a la vereda. Sí. Pero bueno, ya va a ser barrio. Ya lo van a aceptar. Señor gobernador, exigimos el pago de nuestro salario de agosto en tiempo y forma. Ni los servicios, ni los impuestos, ni el resto de nuestras obligaciones se pagan a mitad de mes. Los docentes venimos sosteniendo el vínculo con los estudiantes y sus familias a partir de un trabajo solidario y comprometido. Los recursos de la provincia alcanzan y sobran para cumplir con sus obligaciones, que es garantizar el pago de los salarios en tiempos que marca la ley. En marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Señor gobernador, exigimos el pago del salario del mes de agosto en tiempo y forma. Ni los impuestos, ni los servicios, ni el resto de nuestras obligaciones se pagan a mitad de mes. Les docentes, venimos sosteniendo el vínculo con los estudiantes y sus familias a partir de un trabajo solidario y comprometido. Los recursos de la provincia alcanzan y sobran para cumplir con su obligación, que es garantizar nuestro derecho a cobrar el salario en los tiempos que la ley marca. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el año? Bueno, hoy estamos festejando el Día de la Infancia.
Nos preparamos todo el mes con la ayuda de muchísima gente, sobre todo los compañeros y las compañeras de la CETEP, del Movimiento Evita. Hicimos una colecta de golosinas, de caramelos, mucha gente de afuera, muchos gremios que nos han ayudado para hoy poder festejar el Día de la Infancia y poder entregarle sorpresitas a los más de 450 pibes que vienen al merendero. Hay cuatro clases de sorpresitas por chico. Hay unas sorpresitas que son caramelos con rollitos de papel higiénico, que ellos traen caramelos y chupetines. Después tenés otra bolsita que trae un juguito, un alfajor, un turrón, otro que trae gomitas y una bolsita de puflitos. Y también, bueno, hoy también se hicieron más de 1000 donas y facturas para entregarle a los chicos y la chocolatada. Y mirá, casi chocolatada, casi 250 litros de chocolatada. Hicimos más de 3.000 sorpresitas, son 500, entonces como son 4 sorpresitas. Más cantidad de niños, ya vemos que vienen familias completas, tenemos mujeres embarazadas, abuelos. Ya no, sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Tratamos de sostenerlo lo que más podemos con las donaciones que tenemos y que los mismos compañeros nos van donando para seguir sosteniendo a merendero. Vamos.